Kurt. Dos días más tarde, cuando Esther y su madre meditaban sobre aquellos extraños sueños, la astrofísica recibió un correo electrónico de Kurt Birkey, antiguo compañero del Centro de Astrofísica de la Universidad de Harvard. Hacía tiempo que no lo veía, aunque seguía su trabajo en el CAV, Centro Astronómico Hispano-Alemán, en el sur de España. En octubre de 1975, Kurt saltó a la fama por el hallazgo de una gran galaxia, Kalar Alto 1, ubicada a 10 años luz. Después, en febrero de 1992, Kurt y Ulrich Hopp descubrieron un asteroide, 5879, al que bautizaron con el nombre de Almeria. La piedra se encontraba a 1.600 unidades astronómicas de la Tierra, algo más de 240 millones de kilómetros. Almeria pertenece al grupo Amor, unos asteroides cuyo semieje mayor es superior a una unidad astronómica, 150 millones de kilómetros, es decir, una piedra sideral no peligrosa. Desde ese descubrimiento, se obsesionó con los meteoritos, en especial con los llamados Atón, de órbitas menores a la de la Tierra y en consecuencia potencialmente peligrosos. El entusiasta de Kurt hizo posible que el CAP terminara instalando un telescopio Schmidt de 80 centímetros en la Sierra de Calab Alto, en la Almería, España. Y el alemán se dedicó en cuerpo y alma a perseguir a los Atón. En los últimos meses, Esther había recibido puntual información sobre los descubrimientos de Kurt. De momento, un total de 158 asteroides, con diámetro superior a un kilómetro, rondaban en las proximidades de la Tierra. Y Kurt añadía en cada comunicación: grave peligro. Esther leyó el correo con sorpresa. Decía así: necesito verte con urgencia. Es grave. Pilar y yo estaremos en la casa de Samaná la próxima semana. Estás invitada. Dime algo. Era la segunda vez que le reclamaban, y en poco más de una semana. La mestiza respondió intrigada y preguntó el porqué de tanta urgencia. Kurt replicó con evasivas e insistía en que el asunto es especialmente grave. En los sucesivos mensajes, el alemán aclaró que se trataba de un asunto puramente profesional, nada personal. Aquello confundió aún más a Esther. ¿En qué nuevo lío se había metido el bueno e impulsivo de Kurt? Y Esther preguntó a la intuición. La bella respondió afirmativamente: acude a la cita. La mestiza hizo los cambios necesarios y el 13 de marzo aterrizó en el aeropuerto de Arroyo Barril, en la península de Samaná, al norte de la República Dominicana. Kurt y su esposa la esperaban impacientes. El día había asomado gris plomo, con pénsudas nubes sobre la mar. Una suave brisa terrara rizaba el azul turquesa del Caribe. Eran las 9 de la mañana. Kurt la besó con cariño. El alemán, algo mayor que Esther, había perdido peso. En realidad, era un saco de huesos, animado por una sonrisa casi permanente e hipnotizadora. Esther lo examinó con curiosidad. La calvicie lo devoraba, pero él, obstinado, había dejado crecer las patillas hasta casi el nacimiento de su sonrisa. Unas gafas amarillas descansaban seguras sobre una nariz aguileña y feliz con un pony en la pradera de las rocosas. Kurt hablaba un inglés colegial, pero suficiente. Esther, inquieta,
lo interrogó mientras caminaban hacia el aparcamiento. Su amigo se limitó a mantener la gran sonrisa, y los ojos azules de Kurt chispearon cómplices. No hubo forma de que hablase. Kurt cargó la maleta de Esther en el Mercedes y arrancó el E300 a toda velocidad. Pilar, como siempre, se cansó de reprenderlo. «No estás en Alemania», le reprochó. «Respeta las señales». Kurt no escuchó. Le gustaba conducir a la máxima velocidad posible. Le gustaba la vida y, sobre todo, disfrutarla. Le gustaba observar las estrellas mientras oía a Beethoven o a Mozart, y le fascinaba descubrir asteroides asesinos. «¿Qué sucede?», insistió la mestiza. «¿Qué es eso tan grave que tienes que contarme?». Kurt le dedicó otro implacable sonrisa y dejó al aire unos dientes blancos y excesivamente adelantados. «Dame unos minutos. Este no es el lugar». Esther, desconcertada, miró a su alrededor. El potente vehículo rodaba hacia la bahía de Rincón. ¿Qué tenía de malo aquel paisaje? Esther y la mujer de Kurt cruzaron unas miradas de complicidad. ¿Qué sucedía? Pilar bajó los ojos y se negó a hablar. Y al llegar a las galeras, Kurt se desvió hacia el embarcadero de Playa Rincón. Aquel no era el camino habitual a la casa de los Berg. Minutos después, Kurt frenó bruscamente a un grupo de lanchas. «¡Vamos!», animó el alemán. Y el grupo saltó a una de las embarcaciones. Kurt cargaba un pequeño maletín negro y brillante. Las mujeres se acomodaron en popa y el hombre arrancó el motor, enfilando la salida de la bahía. Eran las 10:30 de la mañana. Esther no sabía qué pensar. Kurt forzó el motor de la lancha y la hizo planear. Minutos después, avistaron el Cabo Samaná. Se hallaba a 2 millas de la tierra. La mestiza se hacía mil preguntas. ¿A qué se debía el extraño comportamiento de su viejo amigo? ¿Por qué había embarcado en la lancha? ¿Qué guardaba en el pequeño maletín? ¿Por qué tanto misterio? Y Esther terminó rindiéndose. A la vista del faro, Kurt apagó el motor y lanzó el ancla. La barca quedó a merced de la brisa y de las curiosas y pequeñas olas de Samaná. Arriba seguían las amenazadoras nubes, panza de burra, cada vez más bajas y grises. Kurt se sentó junto a las mujeres y, sin palabras, acompañado por su especial e interminable sonrisa, procedió a abrir el maletín. Al abrirlo, la brisa dejó de empujar la lancha y se asomó curiosa al interior. Lo mismo hicieron las mujeres. El alemán tomó 2 fotografías de gran tamaño y cerró el maletín. Y, cuando se disponía a mostrárselas a Esther, Pilar lanzó un grito, al tiempo de que señalaba hacia la proa. Kurt se puso en pie y la embarcación osciló. ¡Bellezas! Por la proa, en efecto, a cosa de 10 metros, había surgido una pareja de ballenas jorobadas, o cibartes. Era la época del apareamiento. Miles de cetáceos bajaban de las frías aguas de Groenlandia y del Atlántico Norte hasta las bellas y azules profundidades de Samaná. El macho, de unos 19 metros de longitud y más de 30 toneladas de peso, agitó las olas, pactándole y emitiendo un sonido. Después se sumergió. La hembra, igualmente blanca y gris, permaneció unos minutos en el pequeño ojo clavado de los intrusos. Kurt solicitó calma.
no hay peligro, solo son dos enamorados. Y la jornada terminó por sumergirse, dejando una estela de burbujas. Esther, fascinada, preguntó a Kurt. «Estamos al final de la época de apareamiento», explicó el alemán. «Cuando saltan y golpean el agua con las aletas o con el dorso, las ballenas hablan. Esa hembra te ha estado mirando. ¿Os conocéis?» Kurt y Esther regresaron a popa. «Ahora, permíteme que te muestre algo», comentó el astrofísico mientras agitaba las fotografías. Se las entregó y Kurt esperó pacientemente. Esther examinó las placas con detenimiento. En cada una de las fotografías aparecían sendos puntos negros, casi imperceptibles, marcados por dos flechas rojas. Esther levantó la mirada y buscó a Kurt. «No sé, esto podría ser cualquier cosa». «Es Gog», adelantó el astrofísico, que súbitamente había perdido la sonrisa. «¿Gog? ¿Qué es Gog?» «La magnitud es de 19,5». «Muy débil», terció Esther. «Pero, ¿de qué demonios se trata?» El alemán parecía no haber oído y siguió a lo suyo, proporcionando datos. Fue detectado hace una semana. Se utilizó un TIMI, según tengo entendido. Esther sabía que el TIMI es una cámara espectrómetro enfriada hasta menos 260 grados con helio líquido y que permitiría trabajar en el infrarrojo. Algunos telescopios, como el suyo en el Cerro Tololó, disponían de este avanzado sistema fotográfico. «El campo», prosiguió Kurt, «es de 83 segundos por 83 segundos, con una resolución de 0,0450 píxeles. Las tomas, según se han informado, se obtuvieron en filtros anchos, centrados en el verde». «Lo imagino», susurró la mestiza, «pero, ¿qué es? Mejor aún, ¿por qué es tan importante?» Esther rectificó sobre la marcha y planteó la pregunta clave. «¿Por qué es tan grave?» Kurt no respondió y señaló el pie de las imágenes. «Sí, habla de los malditos filtros. En verde y a 5100 a 5300. ¿Y qué? Te he hecho una pregunta concreta. ¿Por qué Gog, como tú lo llamas, es tan grave?» Un nuevo macho de jorobada amaneció por estribor, desviando la atención de los ocupantes de la pequeña lancha blanca. La ballena tomó impulso con las aletas caudales y saltó fuera del agua, cayendo con estrépito sobre el dorso. Una, dos y tres olas se arrancaron hacia el barco, haciéndolo gemir e inclinándolo peligrosamente. Detrás, a un tiro de piedra, aparecieron otros dos machos, largos como catedrales, y saltaron con furia sobre las aguas turquesas. Kurt olvidó las fotografías y se dirigió al ancla. La levantó con fuerza y la dejó caer en la cubierta. Acto seguido, entre tumbos, arrancó el motor y puso proa a la bahía. Y el maletín quedó en el fondo de la embarcación. Uno de los machos volvió a saltar, esta vez a poco más de 4 metros, y las mujeres gritaron aterrorizadas. Kurt esquivó a la jorobada, pero no pudo evitar la cortina de espuma y tampoco la sucesión de olas provocadas por el cetáceo. La lancha perdió pie y, en uno de los vaivenes, terminó arrojando a Esther por la borda. La jorobada, satisfecha,
volvió a hundirse en las profundidades. Pilar advirtió a gritos del percance y Kurt, veloz, detuvo la marcha, aproximándose a la aturdida astrofísica. Minutos después, Esther era izada a bordo. Estaba pálida. Cuando acertó a hablar, señaló la superficie del mar. Las fotografías de Gogh flotaban sobre las aguas. Kurt la tranquilizó. Tengo más. Minutos después, la lancha regresaba al atracadero de Playa Rincón. Solo había sido un susto. El resto del día, Esther eligió dormir. Al atardecer, se presentó en el salón de la vivienda de Kurt. Pilar había preparado una deliciosa cena: arroz con pescado y coco, y de postre, Johnny Cake. Esther parecía recuperada. Y brindaron por las bellas ballenas. Fue en ese momento cuando la astrofísica rescató la conversación sobre Gogh. Kurt abrió el maletín negro y extrajo una copia de las malogradas fotografías. Al entregárselas a la mestiza, se llevó el dedo índice izquierdo a los labios y solicitó silencio. Esther estaba atónita. ¿Por qué tenía que guardar silencio? Pilar siguió muda. Y Kurt caminó hasta el equipo de música e hizo sonar La Guerra de los Mundos de Jeff Wayne. Y la vibrante música conquistó la casa y los alrededores. Ahora, gritó el alemán, sí podemos hablar. Esther miró a Pilar con preocupación. ¿Qué estaba pasando con Kurt? Pero la esposa se mantuvo ausente. Y a gritos, entre la destrucción de Londres por parte de los marcianos, Kurt fue aclarando la historia de Gogh. Hace 2 semanas recibí la visita de un individuo. Me hallaba en Calar Alto. Dijo ser militar, estadounidense, y aseguró que me conocía. Después habló de algunos de mis descubrimientos y de mi afición a los coches. Depositó un sobre frente a mí y pidió que confirmara la información. No tuve tiempo de abrirlo. Se puso en pie y se despidió, advirtiéndome de que no acudiera a ningún otro observatorio. Su vida, manifestó, corría peligro y desapareció. Kurt explicó que el sobre contenía unas coordenadas, varias imágenes y un nombre, Gogh. Esther trató de atar cabos. ¿Te mostró algún documento o credencial? No, y tampoco recuerdo su nombre. Se presentó sin más y lo recibí. Podría ser un loco o un bromista. No lo era, lamentó Kurt. No lo era. ¿Vestía de uniforme? No. ¿Cómo podía saber lo de los coches? Kurt movió la cabeza negativamente. Eso es lo de menos, terció la esposa. Todo el mundo en el observatorio conoce la maldita afición de Kurt a volar. El alemán se limitó a sonreír. Pilar tenía razón. ¿Por qué estás tan seguro de que no es un loco? El alemán dejó la sonrisa resbaladora hasta los pies y replicó a Esther. Al principio dudé. Eché un vistazo a la información y no me pareció importante. Pero esa noche, no sé por qué, me dirigí a Schmitz e introduje las coordenadas. Al instante, el telescopio ofreció lo que tenéis a la vista: un cuerpo desconocido y de escasa luminosidad. Quedé desconcertado.
consulté todos los catálogos a mi alcance, incluido el de los NEOS, objetos cercanos a la Tierra, pero no hallé nada. Después estudié su velocidad, trayectoria, etc., y la confusión se apoderó de mí. En esos instantes, la guerra de los mundos finalizó, y el narrador sentenció: el mundo era de los marcianos. ¿Y cuál es tu conclusión? Negativa. Gog se dirige directamente hacia nosotros. Kurt regresó al equipo de música y activó de nuevo la banda de Wayne. Esther sabía de la profesionalidad de Kurt Birkie. El astrónomo no hablaba por hablar y sintió fuego en el estómago. ¿Se trata de un atón? Eso parece. Pero, ¿cómo es posible? Murmuró la mestiza casi para sí. Ningún observatorio oficial ha dicho nada. Tengo dos teorías, adelantó Kurt. La primera me dice que Gog ha podido ser localizado por alguno de los telescopios de la NAVI o de la USAF. Como sabes, los militares estadounidenses trabajan desde hace tiempo en un proyecto de vigilancia electro-óptica del espacio profundo. Sí, lo llaman HEOTS. ¿Y por qué iban a pasarte la información? Lo desconozco, pero ahí está, y es correcta. Al menos, eso creo. ¿Y la segunda hipótesis? Kurt se revolvió inquieto en la silla y terminó susurrando con un hilo de voz. Prefiero olvidarla. ¿Qué más sabes? Poco más. He probado con los otros telescopios. La cámara CCD ha confirmado las sospechas. Gog se acerca a 80 o 100 kilómetros por segundo. ¿Qué tipo de CCD has usado? Las mejores. Cada dispositivo de carga acoplada dispone de un detector de 2K. Los píxeles son de 15 micras y se enfrían hasta los 235 Kelvin. Las imágenes son mejores, incluso que las proporcionadas por los militares. Veamos si lo he entendido, resumió Esther. Ahí fuera tenemos una roca que viaja a 80 o 100 kilómetros por segundo y en rumbo de colisión con la Tierra. Correcto. Pilar intervino asustada. ¿Por qué ese nombre? No me gusta. Kurt acudió a la pequeña biblioteca y consultó un libro. Regresó con las páginas abiertas y comentó: Gog es un nombre mitológico. De este asunto habla extensamente el profeta Ezequiel. Corría el año 593 a.C. Era la época del exilio judío en Babilonia. El capítulo 37 de Ezequiel es la gran profecía en la que se basa la resurrección de los muertos por el aliento de Dios, el Eterno. Después vuelve a aparecer en el capítulo 20 del Apocalipsis de Juan. El capítulo 37 de Ezequiel es una gran elegía en el que Dios, el Eterno, instaura su santuario en medio de su pueblo, Israel. Y es capital para entender la profecía que viene después. El ataque despiadado de Gog, que desde la tierra de Magog arrasa al pueblo de Israel, aquel que tiene la misión de difundir la realidad de un Dios único. Y Kurt matizó: en los tiempos de Ezequiel existía un país, Escitia, en el que vivían los escitas y los cimerios. La Escita abarcaba la actual Ucrania, sur de Rusia y Kazajstán. Opinan los lingüistas que, en acadio, idioma mesopotámico,
se llamaba a los escitas Gugú, de ahí la palabra Gog, escitas en hebreo. A las estepas de Turquestán les decían Nadgugú o Magog. Estos pueblos escitas y cimerios, en expansión en el siglo 7 antes de Cristo, cayeron en tromba sobre Israel, ocasionando grandes calamidades y sufrimientos, pero finalmente fueron derrotados. ¿Y qué quieres que haga?, preguntó Esther. Necesito que confirmes lo que he visto y fotografiado. En Tololó tenéis un telescopio robotizado. Sí, el enano. Pero, sobre todo, la cámara de energía oscura. Ese es el objetivo. Los 74 dispositivos de carga acoplada dirán la última palabra. ¿Y después? Silencio. Por favor, guarda el secreto. Tengo razones para pensar que estamos ante un asunto muy sucio y peligroso. Si estás en lo cierto, Gog, por supuesto, es un problema sucio y peligroso. Kurt sonrió con desgana. No me refiero a eso. ¿A qué razones te refieres? La pregunta de Pilar llevaba dinamita, pero Kurt se escurrió una vez más. Prefiero que no lo sepas. Tomó la mano de su esposa y recuperó la luminosa sonrisa. Confía en mí. No entiendo ni te entiendo, prosiguió Esther. Si la información sobre Gog es correcta, la comunidad científica debería saber. ¿La comunidad científica? Se burló el alemán. ¿Te refieres a los diosesillos de Carnegie o a los necios de Caltech? Kurt hablaba de las viejas rendecillas entre los astrónomos del Instituto de Carnegie para la Ciencia, con sede en Washington, y el Instituto de Tecnología de California. Ambos centros llevaban años disputando sobre la construcción del telescopio gigante Magallanes y el telescopio de 30 metros. Y a la riña se había sumado Europa, con la pretensión de dejar atrás todo el mundo con la construcción del telescopio europeo extremadamente grande. Llevan 15 años a la greña, lamentó Kurt. Todos quieren el pastel más grande. Todos buscan el telescopio, abrumadoramente grande. Son hienas, son egolatras que te chupan la sangre. Si les haces llegar esa información, se reirán de ti y la aprovecharán según su interés. Kurt se vació. La mayoría de tus colegas solo buscan engordar el currículum. Son pretenciosos y falsos. Dame el nombre de un astrofísico del que te fíes. Kurt Birky. ¿Alguno más? A Esther le costó recordar otros nombres. Y Kurt remató. Sabes que tengo razón. Por favor, olvida a la comunidad científica. Olvida a los enemigos. Si supieran de Gog, se matarían entre ellos y de paso nos aplastarían. Esther y Pilar asintieron. El astrónomo alemán hablaba con razón. Y la mestiza del Cerro Tololó regresó al asunto capital. ¿Cuánto tiempo tenemos? Kurt consultó sus notas. En estos momentos, Gog se encuentra a poco más de 150 unidades astronómicas, algo más de 2 millones de kilómetros de la Tierra. Su velocidad posiblemente supera los 80 kilómetros por segundo. En otras palabras, si mis cálculos no están errados, Gog impactará en 9 o 10 años.
y Esther recordó los sueños de su madre, fuego nuevo. Dos soles, hija mía, he visto dos soles en el mismo día. ¿Cuándo podría ser detectado con absoluta seguridad? La roca sería visible a un año de la colisión, posiblemente 8 meses antes. Eso, como tú sabes, depende de algunos factores. No, reflexionó Esther. Los sueños de fuego nuevo y la información de Kurt no obedecían a la casualidad. En realidad, aunque ella era científica, hacía mucho que no creía en la casualidad. El alemán acudió de nuevo al equipo de música y eligió otro tema, el Mesías, de su adorado Händel. ¿Se sabe el tamaño de Gog? Kurt negó con la cabeza. Eso quizás puedas averiguarlo en la cámara de energía oscura. Esther, tosuda, planteó otra vez la necesidad de comunicar la noticia a la comunidad científica. Sigo pensando que al menos deberíamos avisar al Centro de Planetas Menores del Observatorio Smithsoniano. Serían de gran ayuda. El alemán negó con la cabeza una y otra vez. Finalmente estalló. ¿Y por qué no avisar al Proyecto ALMA? Sus 66 antenas y la agencia de la CIA infiltrados en Atacama serían también una excelente ayuda. ¿O prefieres los telescopios de Mauna Kea y su legión de confidentes? También está el Mount Graham en Arizona. En ese observatorio trabajan espías estadounidenses y europeos, codo a codo. ¿Hablamos de las campanas en Chile? Allí están los rusos. ¿Qué te parece Jochrel Bank? El servicio secreto inglés lo controla desde su lejana construcción. ¿Le pasamos la información a los japoneses? Estarían encantados. La antena de Nobeyama transmitiría al momento la información de sus colegas los chinos. Kurt guardó silencio y permitió que Händel lo sustituyera. Fue una acertada decisión. Y Esther y Pilar se dejaron arrastrar por sus pensamientos. La lógica del alemán era aplastante. ¿O desvariaba? No, mi querida Esther, concluyó Kurt. Olvida a tus colegas. De momento es un asunto confidencial entre tú y yo. Hazme una promesa. Kurt tomó las manos de Esther. Promete que Gog no saldrá de tu corazón. Esther dudó, escapó de las manos de su amigo y bajó los ojos confusa. No sé. Prométemelo. Y Kurt alzó la voz. Por favor. Gog no puede salir de aquí. Tu vida y la nuestra estarían en grave peligro. ¿Lo entiendes? Esther dijo que sí por puro compromiso. Su mente había empezado a nublarse. Eran nubes negras y bajas. Casi podía tocarlas con las manos. Cuando regreses a la cámara de energía oscura, añadió el alemán con voz pausada, por favor, avísame. Si confirmas la presencia de Gog, por Dios, avísame. Regresaremos a España en una semana. Y Kurt finalmente entregó a Esther las coordenadas en las que fue descubierto el asteroide, así como otros datos de carácter técnico. Ascensión recta, 21 horas, 42 minutos, 34 segundos. Declinación, 58 grados, 44 minutos, 12 segundos. Constelación Cefus.